Bienvenidos, buenas noches. Yo soy María Antonieta Duarte. Probablemente aquí estén muchos de ustedes por compromiso, algunos están porque no saben ni a qué los invitaron, pero yo les quiero platicar de esta gran experiencia que es Oriflame y yo quisiera sugerirles que por favor se quiten sus miedos y sus tabús y sus ideas que a lo mejor creen que los van a engatusar con algo. Esto es lo mejor que les pudo haber pasado, de verdad. Les vamos a platicar un poquito de lo que es esta súper, súper empresa que es Oriflame, en la que estamos tan contentos. Hay que enfocarla. Ay, eso sí, no sé, de enfocar. Así mejor borrosito, no se ven mucho los detalles. Ok, pero sí se escucha bien, ¿verdad? Ok, yo estoy en Hermosillo, Sonora. Tengo un año desarrollando lo que es el negocio de Oriflame. Yo comencé como consumidora hace 3 años y en este momento pues yo ya me enfoqué muy bien en hacer este negocio y tengo pues algunos líderes que ya están bien enfocados y que estamos trabajando para crecer muy pronto, ¿verdad? Todos juntos. Les voy a platicar un poquito de lo que es los sueños. Los sueños aquí en Oriflame muchas veces, o en cualquier tipo de multinivel, les tenemos como que un cierto apatía a que te hablen de los sueños, porque le entendemos como que hablamos de sueños y es el lavacocos tradicional, ¿verdad? Pero no es que sea un lavacocos, es que la verdad lo único que nos va a mover en la vida es tener sueños. Yo la verdad ya no soñaba, yo vivía una realidad muy aterrizada y decía, quiero esto, pero luego decía a mi cerebro, ubícate, no, eso no se puede, hasta aquí, o sea, tu vida cuadradita así y así la vas a tener. ¿Por qué? Porque hasta aquí alcanza el sueldo y hasta ahí vamos a tener el límite del sueño, ¿sí? Mientras alcance, perfecto, puedes soñar hasta donde alcance, pero ya nomás no alcanza, pues ya no. Entonces, te vas limitando, ¿verdad? Y con el paso del tiempo muchas veces te super vas limitando y te tienes que acostumbrar a fuerzas a vivir sin esperar eso a cambio, un sueño. Entonces, puedes tener sueños, no nomás ese es dinero, el sueño, puedes necesitar tiempo, puedes necesitar desarrollarte personalmente, necesitas salud, necesitas viajar, seguridad en tu ancianidad, en el futuro, no querer ser carga para los hijos. Hay muchas razones por las que tú quieras desarrollar un negocio en el que puedas querer cumplir sueños, ¿sí? Yo me enfoco mucho en los sueños porque es lo único que te va a mover en este tipo de negocios, porque aquí no hay un jefe, aquí no hay un horario, aquí no hay quien te esté correteando para que hagas las cosas. Tú eres libre, totalmente libre. Entonces, por más que te haya invitado tu mejor amiga y tu comadre y tu tía y tu primo, nadie te va a corretear. Eres tú directamente con la compañía, es tu negocio y tú lo vas a hacer cuando tú quieras hacerlo. Entonces, es muy fácil decir, hoy no abro, mañana sí abro, hoy trabajo, mañana no, así como con las dietas, ¿verdad? Que empezamos y mañana la empiezo, hoy sí, mañana no, depende cómo esté el antojo. Cuando tú tienes un sueño bien definido, en la vida no nomás en Oriflame, cuando tú tienes un sueño bien claro, bien definido, bien estructurado, lo que primero que vas a hacer cuando tú te levantes y te dé flojerita, porque este negocio es de flojera, de cansancio, de depresión, que porque te dijeron que no, pero tienes que vencer todo eso, porque al final del camino están los resultados buenos, pero hay que ser persistente. Entonces, lo único que te va a hacer persistir y quedarte en este negocio, en cualquier tipo de negocio que te pueda dar una seguridad, es tu sueño. El que digas tú, me voy a levantar porque lo que yo quiero es lo que yo necesito. No sé si aquí está, yo creo que Anabel, yo creo que me encanta el sueño de Anabel, que ella le quiere regalar su carro a su mamá. Me encanta ese sueño. Es más, cuando me lo platicó se me salieron las lágrimas. Porque yo dije, ay, qué bonito sueño tan desprendido, porque ni siquiera lo está pidiendo para ella. Ella dice, yo quiero ver a mi mamá cuando ella se agarre sus llaves del carro y se vaya a subir. Imagínense ese sueño, a ver si a Anabel le va a dar flojera levantarse a hacer este negocio.
No, porque está pensando en su mamá y se la está imaginando y está ubicando ese momento en que ella quiera, ver a su mamá, subirse, darle satisfacción, ese gusto. Ese tamaño de sueños debemos de tener para hacer este tipo de negocios. Si no lo tienen bien claro, búsquenlo, analicen ese sueño y ténganlo en su vida, porque si no, vamos sin rumbo, vamos viviendo la vida nomás. A la ahí se va, vamos a llegar a donde sea, pero no vamos a llegar a donde debemos llegar, ¿sí? Hay que marcarnos metas, hay que ponernos tiempos. Hay sueños cortos, de mediano plazo, largo plazo. Tenemos que aprender a ponernos metas en la vida. Y si llegamos al momento en que dijimos, para tal fecha yo quiero haber hecho esto, y tenemos que aprender a hacer un análisis y decir, a ver, no lo hice, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo equivocadamente? ¿Por qué no lo estoy consiguiendo? Si tienes eso, vas a poder detectar errores y cambiar actitudes. Pero si no, vas a ir a la deriva y nunca vas a alcanzar ni el primer sueño, ni el segundo, ni el tercero, ¿sí? Ok, entonces, por eso es muy importante tener definidos sus sueños. ¿Alguien de ustedes necesita dinero extra en sus casas, en sus necesidades? Yo creo que ahorita todos necesitamos dinero extra, ¿verdad? Para muchísimas cosas, ahorita no está alcanzando el dinero y Oriflame es una oportunidad excelente de que diversifiques tus ingresos. Yo no digo que dejes de trabajar en este momento, yo no digo que dejes el trabajo que estés haciendo, porque no puedes al principio, pero va a llegar el momento en que cuando ya dupliques o tripliques tu sueldo, vas a decir a gusto, vas a decir, yo creo que ya no necesito ese pequeño sueldo porque en Oriflame ya lo estoy consiguiendo 3 veces más o lo voy a conseguir muchísimo más. Así es que sí, a futuro es probable que te dediques a Oriflame solamente. Por ahorita, que pues muchos son nuevos, va a ser una opción para diversificar ingresos. Es muy bueno estar apoyado en diferentes patitas. No sabes las vueltas que va a dar la vida. No te conformes con un solo ingreso. Tienes que tener varios ingresos para que todo eso te dé seguridad en un momento de desequilibrio, ¿sí? Ok. Oriflame es una empresa que tiene 45 años en el mercado, está fundada desde 1967 y ahorita tenemos, pues estamos de fiesta, ¿verdad? 45 años, vamos llegando de Estocolmo, estamos muy contentos porque nos la pasamos muy a gusto por allá. Ahorita al final les paso unas poquitas de fotos de lo que hicimos y lo que vivimos allá. Fue un sueño, fue maravilloso. Y sí, conocimos a estos señores, los hermanos Abione, que son fundadores de Oriflame. Ellos cuidan muchísimo el aspecto de la naturaleza. Ya entendí por qué lo cuidan tanto, porque Suecia es un país tremendamente cuidadoso de la naturaleza. O sea, ellos tienen un concepto realmente de cuidar. Los botes de basura me llamó muchísimo la atención que hasta en la calle te daban, los botes de basura están con divisiones de lo orgánico, lo inorgánico y no sé, una división verde, una división roja y una división negra. Y todo el mundo sabe. En los restaurantes, así como tipo McDonald's, tú no vas y echas la basura así de golpe nada más, sino que el vaso va en un lado, el desperdicio de comida va en otro y los papeles van en otro. O sea, ahí está una persona que te está recibiendo la basura y la acomoda en cada lugar. Entonces es impresionante de verdad que sí tienen esa cultura. Qué bueno que estamos en una empresa que tiene esa cultura para que nosotros podamos aprender de eso, ¿verdad? Porque la verdad que no ni siquiera lo considerábamos. Ok, estos señores tuvieron el sueño de tener una empresa que tuviera productos naturales, productos con un precio bastante económico. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues lo manejaron de una venta directa entre la empresa y nosotros, los consumidores. Por eso los productos que son de excelente calidad llegan a un precio bastante económico porque no tenemos costos de intermediarios ni publicidad. Ahorita en Europa, Oriflame es la compañía número uno en venta directa. Tenemos más de 1,000 productos para toda la familia. Estamos en 73 países. Y lo bonito, bonito, bonito de todo esto es que los 3 millones y medio de socios que hay, la mayoría están del lado de la derecha de su pantalla. En México solamente ahorita somos 60 mil socios y 60 mil socios no somos casi, casi, casi nada, ni el 1% de la población mexicana.
saquen el potencial que tenemos de desarrollo, de crecimiento que podemos tener en esta empresa. De verdad les aseguro que ahora que estuvimos en Estocolmo vimos aquella cantidad, aquel mundo de gente inscrita en Oriflame ganando dinero. Todas aquellas gentes que estaban ahí ya ganaban de 20 mil pesos en adelante. Y nosotros éramos 150 los que íbamos de México contra 5 mil personas. Entonces, estamos poquitos todavía. O sea, todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de tener ese crecimiento fuertísimo, grandísimo, porque apenas va comenzando en México. Entonces, estamos en la empresa correcta, en el momento correcto y en los momentos correctos, porque vamos a despegar muy fuerte, estamos despegando muy fuerte. Pues los productos que tenemos aquí en Oriflame ya los conoce la mayoría, son desde lo que es limpieza corporal, tratamientos faciales, los cosméticos, los perfumes, que es una línea excelente. Estuvimos en una fábrica de perfumes, ahorita les voy a poner una pequeña foto, pero no me acuerdo si puse la de perfumes, pero muy suave, cómo va pasando el perfume, cómo lo van empacando, cómo lo van haciendo. Fuimos a una fábrica de champús también, ahí nos pudimos dar cuenta del control de calidad que se tiene, de todo el proceso que se lleva, qué tan limpio es. Y productos como el área de wellness, es muy importante recalcarlo, porque wellness es una línea que yo en lo personal dudaba de su calidad. Al principio, cuando yo no conocía de Oriflame, yo decía, es que ¿qué negocios tiene un negocio de cosméticos en sabiendo de vitaminas? Entonces, yo decía, no, ha de ser nomás como para rellenar, para abarcar todo el mercado. Eso era cuando yo no hacía Oriflame. Yo simplemente era consumidora y no me daba seguridad el consumir productos de Oriflame en el área de vitaminas, porque creía que eran como de relleno. Eso es la ignorancia que yo tenía. Después, cuando ya me enfoqué en desarrollar lo que es el negocio, me puse a estudiar y dije, vamos a ver si esto es bueno o no es bueno, a ver de qué se trata, porque lo voy a tener que vender o lo voy a tener que recomendar, y a mí no me gusta decir mentiras. Entonces lo tengo que empezar a tomar yo, y si voy a tomar algo en mi cuerpo, pues tiene que ser bueno, porque yo me quiero mucho, dije. Entonces me puse a estudiar, me puse a analizar, y ahorita estoy convencidísima de la calidad, del potencial que tenemos en este negocio de vitaminas. No es un relleno. Realmente son personas sumamente especializadas las que están desarrollando el área de vitaminas. Tengan confianza en las vitaminas, sean como yo, investiguen por fuera todo lo que quieran, investiguen la historia de los médicos que la están desarrollando, vean qué tipo de investigadores son tremendamente buenos. Yo sí los invito a que, no me voy a dar una conferencia aquí de wellness, pero sí me interesa mucho que quede bien claro que hay que buscar esta área de wellness, a que la hagamos un poquito más grande. Mucha gente, por lo menos yo veo en mi red, que mucha gente no está consumiendo wellness, y sí me da mortificación, porque debemos estar bien por dentro para estar bien por fuera. Entonces yo sí recomiendo que empecemos a investigar wellness. No investiguen nomás por dentro de Oriflame, váyanse por fuera, investiguen donde ustedes quieran, pero estén seguros y empiecen a tomarlo. Tenemos omega 3 excelente calidad. Tenemos la astaxantina, que es súper recomendable, es muy buena, es pura, es natural. Y lo que es las malteadas, pues ni se diga, ¿verdad? Son buenísimas, la pueden tomar niños. Entonces sí, les recomiendo muchísimo el área de wellness, sobre todo. Aquí nosotros decimos que por su precio, Avon es Oriflame es igual que Avon, porque es muy económico. Y por la calidad, Oriflame sería igual a Lancôme, que en los dos casos a lo mejor nos quedamos cortos, porque Oriflame hay veces que está más barato que Avon es, y muchas veces es muchísimo más calidad que Lancôme. Así es que es una forma de expresar nada más el concepto que se tiene, ¿verdad?, de los productos que tenemos. Ahora sí vamos a ver lo que es el negocio. Tenemos tres formas de ganar dinero. La primera es ahorrando, simplemente. Cuando tú eres socio de Oriflame, tienes derecho a que siempre compres lo que tú compres, tienes derecho a tu 30% de descuento. Así nada más compres una malteada, así nada más compres un labial,
compres lo que tú compres, aunque sea una vez cada 6 meses, siempre vas a tener derecho a tu 30% sin necesidad de comprar grandes stock ni nada de eso. Tú tienes derecho, tú eres libre, es tu negocio, es tu empresa, es como tener, yo así lo viví, yo se los digo que así fui, simplemente fui consumidora, pero sí, yo sí les sugiero que no cometan el mismo error que yo ya tuve, porque fue como tener un Starbucks para tomar café al costo, ¿verdad? Tenía una empresa tremenda, tenía el potencial en mis manos y no lo aproveché. Ahorita a lo mejor ya fuera ejecutivo, o no sé si lo hubiera aprovechado en aquellos momentos. El omega 3 es cápsulas de el omega 3 son no me quiero meter muy científico, son cápsulas de aceite de pescado, sardinilla creo que es el pescado que tenemos aquí que se usa. Hay que tener cuidado con el pescado, con la cápsula que compremos, si no es de Oriflame, cuidado con las otras porque pueden ser de mares contaminados y en lugar de servirte el omega, te puede dañar. El omega 3 o el omega 6 son dos aceites, 12, no me sé el nombre científico, no los produce el cuerpo, ¿sí? El omega 6 te ayuda a inflamar tu cuerpo y el omega 3 es el desinflamatorio. Tenemos que estar nivelados de omega 3 y de omega 6 en nuestro cuerpo para estar sanos. Si tenemos exceso de omega 6, que es lo que tenemos, porque en todo lo que nosotros comemos, comemos omega 6, eso se ingiere. Omega 6 y 3 es ingerido, no lo produce el cuerpo. Entonces, deberíamos consumir omega 3 a la misma cantidad que omega 6 para estar nivelados, pero no lo hacemos. Entonces, debemos consumir en pastillas la cantidad de omega que nuestro cuerpo requiere para que funcionemos correctamente. Eso es un tema un poquito más largo, más complejo, pero sí hay mucha información de omega 3 y es muy importante que lo podamos saber, porque si no lo sabemos no lo podemos recomendar, y sí es importante. Bueno, entonces aquí en Oriflame tu primera forma de ganar es el 30% de descuento, siempre, 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 sin un mínimo de compra. Ajá, sí, Dora Hilda, hola. La segunda forma de ganar dinero, pues, vas a tener un ingreso o un ahorro de lo que tú vendas del 30%. Aquí no viene escrito así, pero de lo que tú compres, cuando tú lo vendas, vas a tener un 43% de utilidad o más, porque a veces si compras muchas cosas en oferta, tú les vas a dar un precio cuando no estén en oferta y así vas a poder tener una ganancia más grande, ¿verdad? Tú realmente tienes un 30% de ahorro o un 43% de utilidad sobre el costo que tú tuviste al comprar este producto, ¿ok? Si tienen dudas, me van diciendo y yo se las resuelvo. Pero yo quiero que tengan cuidado con la venta. Sí, yo no recomiendo la venta. Yo la verdad, aquí es libre, acuérdense que es libre. Y no me gustaría el quitarles o la intención de hacer las cosas. Si les gusta vender, adelante, vendan. Pero yo sí les sugiero que por favor siempre ofrezcan la oportunidad de que se inscriban las personas. Se les pueden ofrecer el catálogo y venderles por primera vez. Y decirle, ¿sabes qué? Tú te puedes inscribir y tener un 30% de ahorro. Sí es posible que te duela perderle a esa ganancia. Lo entiendo porque hay mucha gente que les duele tener esa ganancia, perderla. Pero si tú no ofreces eso, yo tengo mucha gente en mi red que ha llegado para vendiéndolo. Digo que lo consumían. Y cuando llegan a mi red, resulta que la persona a la que se la compraban se quedó sin este cliente y aparte se quedan sin una persona que a lo mejor pudo desarrollar un negocio que les va a generar una estabilidad económica gigantesca. Entonces, hay que tener cuidado con la venta, nada más vender, a lo mejor para
algo a gente nueva, y ya los que ya conocen el producto, inscribirlos, y luego ya volver con gente nueva y vuelves a ofrecerles la inscripción. O si de plano ya la gente no se quiere inscribir y te dice, no, 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 a mí no metas en tus líos, yo lo que quiero es que tú me vendas y no quiero saber de eso, adelante, nomás dile, cuando tú quieras inscribirte, yo estoy contigo, acuérdate que yo te ofrecí el descuento, que te ofrecí inscribirte, para que luego no digan, ay, es que no me invitó y aquel sí me está ofreciendo el descuento, me voy con otro, para que no pierdas a esa persona, ¿verdad? Ahora sí, la verdadera ganancia y el verdadero crecimiento que vas a tener como empresa, como negocio, el que te va a dejar una utilidad, un ingreso residual, no sé si ustedes sepan lo que es un ingreso residual, pero sí, a mí me parece muy importante que sepan que el ingreso residual es algo que vas a cobrar después de haberlo trabajado. Sí, eso es muy importante que lo tengas bien claro. Tú puedes llegar a tener un ingreso en después de haber trabajado bastante, lo que tú hayas hecho. El hecho de habernos ido de viaje, nosotros ahorita nos fuimos 10 días, estuvimos ausentes, llegamos y vamos a normalizar nuestra red ahorita, traemos ahí trabajando a mucha gente y todo. Pudimos hacerlo. Y pudimos estar fuera y no pasó nada, siguió trabajando, siguió moviéndose el negocio, vamos a recibir nuestro cheque, va a seguir moviéndose todo, ¿sí? Entonces, quiere decir, cuando tú tienes un ingreso, es como tener un dinero en el banco del que tú puedes recibir una ganancia cada mes y vivir de tus ahorros, ¿verdad? Eso es tener un ingreso residual. De eso se trata, este trabajo en equipo es para que te dé ese ingreso residual. Ahora, también Oriflame te deja un ingreso heredable. Ese ingreso heredable para mí es mucho, muchísimo, muy importante que lo tengas en cuenta. Para eso te voy a enseñar cómo se debe trabajar en Oriflame. Eso es lo que sí recomiendo y eso es lo que debes de hacer para que puedas avanzar. Me voy a ir, esta gráfica ahorita me devuelvo a ella. Ok. En Oriflame, acuérdense que les dije que nadie te obliga a que consumas un mínimo, ni tampoco te obligan a que tengas mucha gente invitada, ni nada de eso. Eres libre. Pero en Oriflame se ha estudiado y se han dado cuenta de que la mejor forma que puedes tener para que tú te desarrolles es invitando a 5 personas. ¿Por qué 5 personas? Porque es menos desgastante y les puedes dar la atención correcta. Si tú invitas a 5 personas, seguramente cuando tú les platiques este plan, ellas van a decir, sí, sí, conozco a 5 personas, es un número fácil de reunir. Entonces, tú le invitas a 5, y ellas propones que cada uno de ellos inviten a otros 5, eso ya te manda a un nivel, ahorita lo vamos a ver, y si a ellos les proponemos que inviten a otros 5, vamos a llegar a un nivel más alto, que ese es el que te va a dejar una estabilidad un poquito más fuerte. Me devuelvo a la tablita esta. No quiero ser muy clara ni muy numérica ahorita porque es mucha información y los voy a atarantar nada más, pero sí es importante que sepas que cuando tú estás desarrollando el negocio de Oriflame, es importante que consumas los productos. ¿Sí? Es muy importante que consumas el producto de Oriflame porque si no, no lo vas a poder recomendar verdaderamente. Si tú has probado las vitaminas de Oriflame, las vas a recomendar ampliamente porque son buenísimas. Pero si no las has recomendado, vas a decir, ay, dicen que son muy buenas. O si has usado los productos de los pies, por ejemplo, cuando lo usas y lo dices, ay, es que es buenísima la crema, mira, o sea, lo expresas, se siente. Pero si tú no lo has usado, vas a decir, ah, es que sí, dicen que es muy buena la crema, sí, buenísima, pero se nota, se percibe eso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú usas, Oriflame quiere estar seguro de que tú uses los productos de Oriflame, por eso te pide un consumo mínimo de 100 puntos. 100 puntos es lo mínimo que puedes consumir cuando tú estás haciendo el negocio, o sea, para que te puedan pagar de tu red. ¿Cuánto es un punto? Un punto son 8.91 pesos. Si 100 puntos, entonces serían 891 pesos. ¿891 pesos en qué? ¿En qué te los vas a gastar? Pues muy fácil, en comprar productos que de todos modos ibas a comprar en el súper. Tienes productos naturales en Oriflame, todos los productos son naturales. Están hechos
por científicos de Oriflame, en empresas de Oriflame, llenan requisitos de calidad excelente. Entonces tú no necesitas comprar productos en otro lado que no sea en tu empresa. No sé si tú eres dueño de esta empresa, no sé por qué vas a ir a comprar a otra. Si de aquí vas a comprar bueno, bonito y barato, y aparte te van a devolver dinero, pues mientras tú cambias tu chip y empieces a comprar en tu negocio, vas a comprar que el champú, el desodorante, el jabón, el cosmético, la vitamina, el juguete, el regalo, el perfume, todo lo ibas a comprar. Después vas a gastar hasta más de los 100 puntos, porque de verdad que te acostumbras a comprar productos de excelente calidad a muy buen precio. Cuando ya eres socio, acuérdate, puedes checar tus catálogos, puedes checar, revisar, preparar tus ofertas, te vas programando y vas teniendo, ya no vas gastando de más y no te vas llenando de stock. Entonces, así te vas a hacer de esos 100 puntos, comprando las cosas que necesitas en tu casa. ¿De acuerdo? Bueno, cuando tú estás desarrollando este negocio, si tú invitas a 5 personas, vamos a suponer que ellas también consumen sus 100 puntos y tú tus 100 puntos, pues ya son bien 600 puntos. ¿De acuerdo? Son 600 puntos, eso te colocaría en la tabla de en el 6%. Ese 6% sería, ¿6% de qué? De esos 600 puntos, que son 6 por como de 5 mil pesos más o menos. ¿Qué te llegaría? Pues que 250, 300 pesos más o menos. Pues muy nobles, ¿verdad? Yo tengo una socia que me dice, pues un peso que me llegue es un peso que no tenía, ¿verdad? Entonces no es tanto el desgaste y empiezas a sembrar. Es un proceso de siembra. El 6%, el 9%, ya en un 9%, pues sí, ya quiere decir que ya tienes más gente, no necesariamente directamente tuya, pero ya estás cobrando un poquito más. Estás cobrando unos 600 pesos, 700 pesos, va subiendo, estás sembrando, estás formando gente, estás formándote tú mismo, estás creciendo. Esto no lo vas a hacer sola, esto lo vas a hacer con apoyo de un equipo. Por esto es un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque todos estamos trabajando en una sola dirección. Estamos haciendo tanto nosotros como líderes, ustedes como nuevos líderes, y los ejecutivos de Oriflame, todos trabajamos en equipo y todos estamos haciendo una labor para que podamos desarrollarnos y crecer todos juntos, ¿verdad? Ok, está ya. Ok, bueno, ahí vamos al principio de todo, ¿sí? Hasta ahí va muy bonito. Cuando tú llegas al nivel máximo de incentivos es el 21%. Cuando estás en ese 21%, quiere decir que tú estás haciendo 7,500 puntos aproximadamente de ahí en adelante. Y cuando llegas a ese nivel, te llamas socio 21% destacado. Pero si tú te mantienes en 8 catálogos, no importa que no sean consecutivos, pero en el octavo catálogo que tú te mantengas al 21%, tú vas a llamarte distinguido, socio distinguido, porque eso que quiere decir que has recibido un bono de $1,000, ¿sí? Ahí te dan $1,000, tus ingresos aproximadamente andan en unos 10,000 pesos y probablemente o muy seguramente tú no estás solo. Tú cuando llegas a ser un socio distinguido es porque tienes un equipo, tienes gente abajo de ti que está luchando por alcanzar también a ser un 21%. Entonces, tu trabajo es apoyar a estas personas a que se desarrollen. Aquí, entre más apoyemos a nuestra gente, es cuando más podemos crecer. Entonces, si tú los apoyas y haces que se desarrollen y cobren ellos sus $1,000, cuando el segundo socio cobra sus $1,000, a ti te van a dar $2,000 y tus ingresos son de 20,000 pesos. Más o menos, este plan, más o menos está estimado que lo puedes hacer en un año. No sé cómo les caería en un año, pues, tener un ingresito extra de $2,000 más 20,000 pesos mensuales, ¿verdad? Los $2,000 son una sola vez, ¿eh? Ok, si ayudas a un tercero que cobre sus $1,000, cuando el tercero cobre $1,000, a ti te dan $3,000, tus ingresos han subido más o menos otros 10,000 pesos por cada 21% que se hace distinguido. Con el cuarto 21, yo en mi caso, yo fui la cuarta de mi cuñada, que es Liliana, que es mi patrocinadora. Cuando a mí me dieron $1,000, a ella le dieron 4,000.
andábamos bien contentas las dos, a mí 1,000 y a ella 4,000, y entonces empezamos a festejar mucho. Y después ella, el quinto 21 de ella era su esposo, cobró él sus $1,000, ahí no le dan dólares a ella, se brinca al sexto, ahorita está esperando su sexto 21. Cuando le den su sexto 21, cobre sus $1,000, le van a dar $6,000. Ese plan está estimado a 4 años. Yo creo que ese plan a 4 años del diablito. Sí, ya vamos a salir de ese. Este plan a 4 años yo creo que sí se puede hacer a menos, ¿eh? Yo mi plan es hacerlo en 2 años, con todo el favor de Dios, lo estoy sembrando, lo estoy trabajando, pero igual si es en 3 años, excelente, o en 4 está perfecto, ¿verdad? Pero yo creo que sí se puede, es cuestión de trabajarlo y de estar bien asesorados y bien guiados nada más. Tenemos un equipo excelente, estamos con Julie Guzmán, que nos apoya muchísimo. Tenemos el equipo de, pues está Santiago, está Maye, está Sarita, está pues cada quien con sus ASM. Tenemos muy buen equipo, entonces hay que aprovechar a toda la gente que nos está apoyando para que podamos desarrollarnos y crecer. Y acuérdense que aquí el que más ayuda es el que más bien le va. Así es que aquí es de ayudar y dar. Esta gráfica es más o menos lo que yo les platicaba de la venta y el invitar. Al vendedor le duele soltar la venta, al soltar su ganancia, su crecimiento, su pan, su leche y su día diario, ¿verdad? Pero más vale perderle un poquito a eso y esperar, tener un poquito de paciencia y mejor invitar. De verdad se los digo, tengo una red buenísima, excelente, que ya se me va a hacer un 21 en unos 2 meses, yo creo. Y viene de una persona que ya consumía Oriflame, que nunca le ofrecieron inscribirse. Vengo yo y se lo ofrezco, se inscribe conmigo. Y esta persona invita a su esposa y esa persona es tremendamente excelente. O sea, esa persona que no le invitó se perdió de tener esa red excelente, aparte de una buena amiga, aparte de tener un negocio estable, aparte de un crecimiento enorme que pudo haber tenido, solo por no haberle perdido ese 30% de ganancia. ¿Sí? Cuidado con la venta. El invitar te va a dejar tener ingresos residuales y tener negocio heredable. Una ancianidad feliz, sin que te tengan que andar cuidando tus hijos. No hay que ser estorbo de nadie, mejor ayudarlos. Y aquí viene la escalera del éxito, es excelente. Este es el mejor regalo que podemos tener de Oriflame. Yo me quedé en el primer cuadrito amarillo de abajo. Sí, tenemos las galletas en la mano exactamente. El primer cuadrito amarillo de abajo es los $6,000 a los que me refería, y es el principio de un camino muy largo todavía, buenísimo. Lo acabamos de ver en Estocolmo, cuánta gente estaba cobrando $6,000. Yo me quedé, wow, o sea, yo dijera, no sé, eran muchos, muchísimos los de $6,000, todavía los de 8,000, los de 10,000, los de 24,000, de 30, o sea, ¿cómo hay gente que esté ganando tanto? Se tarda un poco más exacto. Pero cuando te dedicas a invitar, ganas, tardas un poquito más en llegar, pero es el que te va a dejar la rentabilidad y el negocio seguro, ¿verdad? Entonces, tú avanzas, 8 líderes al distinguidos cobran sus $1,000 y entonces, bueno, con el octavo cobran sus $1,000, te dan 8,000. Con el décimo, cobrando $1,000, te dan 10,000. Y con 12 socios tuyos, a los que hayas apoyado a que cobren sus $1,000, cuando el doceavo cobra $1,000, te lo doblan y te dan $24,000. Con 15, te dan 30. Con 18, te dan 36. Con 21, te dan 42. Y con 24, te dan $100,000. Y de ahí todavía sigue la flecha, termina, digo, sigue la escalera y termina en flecha. ¿Por qué? Porque esta escalera es adaptable. Si alguien llega al nivel más alto de todos los que hay, la pueden adaptar y podemos seguir creciendo más. Cuando te dan los $100,000, te dan un Volvo también, o un carro más o menos de ese tipo.
Entonces, ahora sí me impresionó muchísimo también ver en Estocolmo los millonarios que han salido de Oriflame, que a lo largo de su carrera de Oriflame han cobrado más de $1 millón y eran montones, se llenó el escenario, y decía, wow, cómo han cobrado tanto dinero esas personas. Y muchas de ellas son de turbantes y son de que ni dices tú, pues ni se pintan ni se. Pero pues usan sus cremas, usan sus champús, o sea, hay mercado para todo el mundo y nosotros no nos podemos limitar porque aquí en México hasta nos pintamos, nos arreglamos, nos bañamos, o sea, tenemos para todo, todos los mercados. Entonces, si los que no usan muchas cosas crecen, con más razón nosotros que pues usamos de todo, ¿verdad? Y pues la vas a pasar bien porque tenemos viajes nacionales, por favor, de verdad, todavía el que es nuevo, de partir de catálogo 9, se puede ir a Mérida. No pierdan el tiempo, yo vengo de un viaje a Chiapas, yo nací de un viaje y el viaje te puede impulsar y te puede dar un crecimiento enorme. Agárrate del viaje, el viaje es el pretexto, la verdad es que el viaje, igual no importa el destino, lo que te va a dar el viaje es el resultado. Te va a dar crecimiento, te va a dar empuje, te va a dar seguridad, te va a dar dinero, te va a dar resultados y te va a dar futuro y te va a cumplir esos sueños de los que hablábamos. Agárrate del viaje, si estás a tiempo, quita tus miedos y salte de tu estancamiento en tu raíz. Saca los pies de la raíz y empiézate a mover, porque si no actúas no vas a hacerlo. Definitivo, ¿eh? Por más que quieras, porque yo así estaba, yo quería, quería y quería, pero no me movía. Entonces, hasta que empecé a moverme, mira, nomás te empiezas a mover y empiezas a ver esos cambios. De verdad se los digo, muévanse, porque la actitud es lo único que va a hacer que tú crezcas. Vas a tener amigos y diversión, por supuesto, es obvio, y los eventos definitivamente son muy bonitos eventos. Tanto los viajes nacionales como los internacionales. Esta es una foto del viaje a Chiapas que acabamos de tener en febrero del 2012. Todas estas personas fuimos. Muy divertido, muy espléndido, muy bonito. Vale la pena el esfuerzo y aprovechar estos empujes que nos da la empresa. Es que no los tienes que ver como que, ay, es que me están regalando un viaje. No, no lo veas como un regalo, te están dando un potencial de negocios que puedes aprovechar para desarrollarlo, para empujarlo, para que lo puedas explotar y crecer tu gente y a tu red. De verdad, si ahorita les voy a platicar de unas promociones que vienen, aprovéchenlas, pero para no lo vean como un regalito que te está dando a ti la empresa, te está dando un empuje y un apoyo para que lo puedas aprovechar y explotar y crecer tu red y empezar a que tu gente empiece a ganar dinero y al mismo tiempo tú empiezas a ganar dinero. Sí. Aquí en Oriflame, pues tú pones tus metas, el monto de tus pedidos, con quién vas a trabajar, cuándo vas a comprar. Tú decides todo eso, tú eres tu propio jefe, como les decía al principio. Entonces aquí no va a haber quien te limite, ni quien te obligue, ni nada de eso. Por eso lo único que te va a hacer que tú te muevas es tu sueño. Y por eso te invito a que tengas bien claro tu sueño, tu por qué quieres hacer las cosas, porque si no, créeme, no lo vas a hacer. Tienes que tener bien definido lo que te va a levantar. Acuérdate de Anabel, acuérdate de muchas personas que han podido hacer las cosas porque tienen su sueño bien claro, ¿ok? Ahora sí, me voy a pasar a platicarles un poquito. Si aquí, hasta aquí tienen alguna duda, pregúntenme. Bueno, porque esto sí, ahora es para los que comienzan, tenemos programas de bienvenida. Estos programas de bienvenida son solamente para los que son nuevos y se los pueden llevar si hacen su compra por primera vez de 100 puntos. Se pueden llevar este set esencial, que es un champú corporal de coco y trigo y una crema de cuerpo también, que vale $260, te lo llevas por $49. Si tú compras consecutivamente por cuatro catálogos, tus 100 puntos, te puedes llevar estos paquetes. Si en este es el primero, en el siguiente catálogo vuelves a comprar tus 100 puntos, te vas a poder llevar este set, que es el rímel, que es excelente, es buenísimo. Te llevas el corrector de manchas y ojeras y te llevas las sombras para las cejas, son dos tonos y el cuadrito blanco es
cera para las cejas. Estos tres valen 520 y te los llevas por 69. Si vuelves a comprar consecutivamente, te llevas de Collagen de día, es una crema con colágeno muy buena, y el tratamiento de Even Out, que es para las manchas de la piel, excelente producto también. Los dos te valen 840 en catálogo y tú te los llevas por 69 pesos. Y por último, si vuelves a comprar consecutivamente, te llevas, no camina, este set, que más que excelente, es un perfume riquísimo, son las perlas bronceadoras, un tratamiento facial de día de Time Reversing, y te llevas un corrector de manchas también, que es de Even Out. Te los lleves, valen 1,400 pesos y tú te lo llevas por 49 pesos. ¿Ok? Esto es para todos los nuevos. Pónganme atención a los nuevos, porque aquí les voy a decir otro regalo que se van a llevar al mismo tiempo si hacen su compra de aquí al domingo. Es una promoción que salió ayer. Yo sé que muchos ya, si no han tramitado su crédito, no lo van a alcanzar. Si tienen tarjeta de crédito, les sugiero que paguen con tarjeta de crédito, o si tienen pues efectivo, pues que hagan su compra de aquí al domingo. Vale la pena, porque si hacen su compra, se pueden llevar totalmente gratis el maletín de Croc. Es un maletín bien bonito, bastante grandecito, tiene pues un costo como de 1,000 pesos, no me acuerdo, y te lo vas a llevar gratis. Si tu patrocinador hace 50 puntos, que tu patrocinador, estoy segura que va a hacer 100 puntos, porque a él le conviene hacer 100 puntos, porque él también se llevaría su maletín Croc, ¿ok? Entonces, tú como socio nuevo te llevarías tu maletín Croc y te llevarías el programa de bienvenida, el primero, y también te puedes llevar por solo 69 pesos el rally de actividad, que viene siendo un set para los pies, es un spray, una crema para los dos cremas para los pies, que es riquísimas los tres productos. Entonces estás llevándote un super paquete, de verdad que es mucha información, yo sé, pero acércate a tu patrocinador para que te explique bien esto. Hay que poner el código correcto de este set, cómprenlo, vale la pena. Ahorita viene en oferta el spray con el otro, con el rojito, vienen en ciento y feria los dos solos, entonces ahorita te los puedes llevar por 69, pero esta promoción termina el 2 de septiembre, el domingo. Entonces solamente tenemos estos 4 días para poder hacer estas compras. Tenemos tiempo todavía de que se las voy a pasar otra vez. Es la Croc y es el rally. Para el rally de actividad sí necesitas meter el código, ¿de acuerdo? Te va a llegar en tu compra de este catálogo. Ok. Y ahora sí, les voy a pasar unas poquitas de fotos. Esto es en el primer evento que tuvimos allá en Estocolmo, cuando se presentaron todas las banderas de todos los países que hacen este negocio. Son 63 países. Y en ese momento que estaban tomando esta foto, pues estaba nombrando a Yuli Guzmán como la... A Yuli y a Ramón Corral como los número 2. Para mí es la número 1, por eso. Pero el número 2 en el mundo. La 1 en México. Aquí estamos mi roomie, Lulu Ceballos y yo, tuvimos sensación con esos sombreros, nos veníamos en el metro y nos tomaron fotos como estrellas, fueron los 5 minutos de fama que tuvimos. ¿Cómo les atraen? De veras que si necesitan hacer un buen negocio, váyanse con esos sombreros a vender allá, no los querían comprar todos los suecos, rusos y todos. Esta foto es Carolina Cruz, viene una promoción de reclutamiento para el catálogo siguiente. No lo vean como el collarcito, ni como la pulserita, ni como el bolso precioso, que están preciosos, pero no lo vean así. Véanlo como lo que pueden desarrollar de negocio. Ustedes pueden crecer mucho, pero si usan las estrategias como las deben de usar, ¿de acuerdo? Acérquense a su líder, busquen cómo lo van a hacer para que puedan crecer realmente. Ellos son los fundadores, Robert y Jonas, y los hijos de ellos, que son, pues, ya están involucrados. Eso nos da mucha seguridad de que va a seguir la empresa.
trabajando en las mismas condiciones de que siempre van a estar, digo, por aquello de que entra la dudita de que ya están muy viejitos y eso, ¿no? Sigue esto generación tras generación, te da mucha seguridad. Tuvimos la presencia de Demi Moore en Estocolmo. Demi Moore va a ser imagen de unas líneas de productos que van a lanzar y pues eso yo siento, por lo menos yo veo que nos va a dar mucha fortaleza, sobre todo a nosotros que tenemos el mercado americano pegadito, nos da mucha credibilidad, seguridad y nos va a dejar así como que entrar mucho más fácil a mucha gente, ¿verdad? Que no cree que el potencial que tenemos aquí en Oriflame. Me gustó mucho la idea de que de esta artista nos apoyara. Aquí nos hablaron de que México está en el noveno lugar, analicen eso, noveno lugar dentro de los países de Oriflame. México es el noveno lugar, pero es el noveno lugar y apenas somos no sé, el 2% de la población que conocemos Oriflame. Analícenlo y vean el potencial que tenemos. Ya estamos en noveno lugar y apenas va un pistito de México. México es un país muy consumidor, ¿sí? Hay crisis, pero hay dinero. La realidad es que es un país que sabe gastar, es un país que aunque hay crisis, sí gasta y hay que aprovechar eso. México va en noveno lugar y apenas somos poquitos. Bueno, esta es una toma de la fábrica. Fuimos a la fábrica de Oriflame. Aquí es donde envasan los champús. Así es como va cayendo. Ajá. Muy poquita gente conoce Oriflame. Ahí es donde depositan el champú en los frascos. Luego pasan por unas líneas. Muy interesante. Cómo va pasando todo. Cómo empacan. Cómo pegan la etiqueta en el champú, cómo lo ponen el tapón, cómo sale todo ya empacado. Yo creo que desde que sale el frasco vacío hasta que sale ya empaquetado los paquetes como de 18, 24, no me acuerdo cuántos eran, yo creo que en menos de 5 minutos ya sale todo el camino. Corre, corre, corre por una línea y buenísimo, muy bonita la fábrica, muy bien, muy, muy limpia. Nos vistieron a todos ahí de casi de doctores porque cuidan mucho la higiene y todo lo. Teníamos que gorrito y la batita y los zapatos y todo para no llevar bacterias ni cosas de esas, ¿no? También tuvimos un rally por la ciudad, anduvimos ahí corriendo, ahí estás, Pati. Anduvimos de un lado a otro, nos daban regalos, encantadas de la vida, íbamos y conocíamos aparte de Estocolmo y nos divertíamos y aprendíamos porque teníamos que llenar un cuestionario. Entonces, pues ahí nos regalaron que botes de agua en forma de pesas, nos regalaron chamarras, nos regalaron unas cosas para mantener los botes helados, muchas cosas. Muy divertido, sí, nos pegó un llovidón después de esa foto. Este es el gran hotel, aquí comenzó Oriflame, aquí inicia la firma de Oriflame. Y aquí es a donde llegan cuando ya va el top 15 a Suecia, a ese hotel llegan. Y esta es una toma que me encantó, así, así eso, Estocolmo, eso vas a ver, esos paisajes vas a ver estando allá. Entonces, pues, muy bonito. Aquí estamos, pues está Sarita, está Maye, Lulú, la otra muchacha no sé quién es, y estoy yo. Y Julie Guzmán, ahí me colé yo, porque es la única foto que tengo de ellos. Y es todo. Si alguien tiene una duda o si quieren preguntar algo, con mucho gusto aquí estoy para contestárselos. Me dio mucho gusto compartir con ustedes esta presentación. Es mi primera presentación así oficial. Y perdón por los errores, pero pues estamos aprendiendo. Y voy empezando a desarrollarme realmente así en salas virtuales. Me encanta, son retos para mí y pues cualquier cosa. Gracias, Erika. No te había visto. Cualquier cosa, ¿verdad? Pregunten, acérquense a sus líderes, no se conformen con el regalito, sáquenle el potencial. A mí me ha funcionado ver un poquito más allá, no quedarme con...
con el regalito para mí. Yo busco que mi gente se los gane, que los busque y que lo exploten ellos. Sí, entonces sí los invito a eso porque eso es lo que te va a dejar crecer rápido y que puedas hacer que tu gente gane dinero. Me encanta este negocio porque entre más gana mi gente, más gano yo. Y esto es, pues es negocio redondo, ¿verdad? Todos contentos. Qué bueno que les gustó. Sí, estamos imparables, pero híjole, no hemos dormido. Todavía traemos el horario volteado. Vamos llegando y sí, me ha costado un poquito el adaptarme al horario porque yo creo que no me adapté allá nunca y aquí vine y lo terminé de enredar y así como que. Sí. Bueno, entonces, ¿quién quiere verse bien? Pónganme ahí, ¿quién se quiere ver bien? ¿Quién quiere ganar dinero? ¿Y quién quiere pasarla bien en estos viajes fantásticos, maravillosos, increíbles? Pónganme ahí, yo, póngale, grítenme, yo quiero. El que dice yo es el que se le cumple, ¿eh? Si no ponen no, porque no actúan. Bien, ¿no? Pues aquí todos, puros diamantes. Nos dijeron que tienen, para el 2017, tienen calculado que va a haber 90 diamantes. Ahorita hay 25, o sea que tenemos muchos lugares todavía disponibles para nosotros. Así es que todos los que acaban de decir que ellos véanse ya como diamantes, no se queden en el 21, olvídense del 21. Ustedes van para arriba, oro, zinio, zafiro o diamante, mínimo. Y de ahí para adelante, ¿sí? Pues es todo por mi parte, estoy a sus órdenes. Cuando quieran vuelvo a darles otra platiquita porque así voy practicando más y vamos mejorando, ¿verdad? Bueno, mucho gusto y soy María Antonieta Duarte, a sus órdenes desde Hermosillo. Bye.